entonces nuestras chicas van a hacer distintos papeles para representar de qué manera se está celebrando hoy en muchos sitios la Navidad. Y entonces cuando termine cada una, la primera va a ser la Maya. Entonces cuando termine de su actuación, todos vamos a decir, eso no es la verdadera Navidad. A ver. Eso no es la verdadera Navidad. Se va y pasa un ratito hasta que viene la segunda. Hace su papel y decimos, eso no es la verdadera Navidad. Viene la tercera y hacemos lo mismo cuando se va. Eso no es la verdadera Navidad. Después viene otro, porque no vamos a decir para que sea sorpresa, y cuando termina decimos, eso no es la verdadera Navidad. Y entonces la monitora dirá, la Navidad es lo que vamos a celebrar ahora, de otra manera. Y entonces aparecerán allí los ángeles, los pastores, que nos falta un pastor. ¿Quién quiere hacer de pastor? Si es la verdadera Navidad, refuérzala. Si no, reflexiona. Andamos igual que la pobre loca del pueblo. Lloraba cada vez que en el pueblo había una muerte, pero jamás preguntaba quién había sido muerto. No le interesaba la persona completa. Hemos llevado a los cristianos a la incongruencia de conmemorar la Navidad de Cristo, pero sin Cristo. Frente a la Navidad con mayúsculas han surgido otras Navidades con minúscula. Veamos algunos ejemplos y reflexionemos sobre el mensaje que nos dan. Comenzamos con la Navidad Pascualica. ¡Ay, qué alegría que ha llegado Navidad! Con lo que me gusta a mí comer y zampar. Es que me encanta, me encanta. Es que yo tengo claro que la Navidad le llamo la Navidad gastronómica. Tengo de todo, de todo. Me doy el banquetazo del año. Luego, ¿qué tengo que perder? Pues ya perderé. Ya llegará la cuesta de enero y perderé. Pero en mi mesa no puede faltar mi vinico, albariño, mi champán, mi calabacica, un poco para el jimel, bueno, el solomillo de ternera, todo. La crema de pato con hongos, ¡ay, me encanta! Por cierto, voy a llamar que me traigan una gran mariscada para esta noche. Hola, buenas. Sí, en casa de la señora Chocarroquini, por favor, necesito que me traigan una mariscada grande, grande, grande. Sí, 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 muy, sí, grande, todo lo grande que pueda ser. Una merluza, unos ricos turrones de Gijona, también me traen ustedes también, que sé que tienen ahí. Y todo, bueno, lo tengo todo regado con unos buenos vinos de Rioja. Champán francés, cava. ¡Ay, me encanta, gracias, les espero! ¡Ay, es que para mí esto es la verdadera Navidad! Pues sí. ¡Eso no es la verdadera! Vamos a ver otras maneras de vivir la Navidad. Por ejemplo, la Navidad turística. Muy buenas. Para mí eso es la Navidad. Y cuando vuelva les contaré a todos ustedes lo bien que me lo he pasado. Y para mí
del siglo XXI. Vamos ahora a hacer el nacimiento viviente. Aquí tienen a San José.
evangelios. Y lo vamos a hacer ya desde la aparición de los ángeles. La que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Vamos a leer unos pasajes del Antiguo Testamento. En aquellos días suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho. Será el Señor de la justicia. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le ponen por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aparece Juan el Bautista, el precursor. Llama a la conversión y a preparar el camino al Señor. Finalmente aparece María ante el anuncio del ángel de que va a concebir al Hijo de Dios. Responde: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La esperanza que se vivía en el Antiguo Testamento ante la llegada del Mesías y lo que hemos hecho los cristianos en este adviento de preparación a la Navidad, repitiendo: ven Señor Jesús. Este tiempo de espera y de preparación era necesario para celebrar ahora el gran misterio del nacimiento del Hijo de Dios. La Virgen sueña.
ordeñado a mis ovejas y aquí te lo traigo para que le alimentes. Aquí. Yo también te doy las gracias. No. Sabrosa. Además tiene muchas propiedades para prevenir enfermedades. Así tu hijo crecerá sano y robusto. Yo os traigo un hermoso pan, bien tierno, amasado y cocido esta noche, para que vosotros, María y José, os alimentéis bien y se os haga más llevadero el tener que estar lejos de vuestra casa de Nazaret. Estamos. José, habla José. Gracias. Sois muy generosa y estos regalos os va a ayudar mucho a estos días de invierno. Navidad.